Bueno, gracias por continuar después de la charla anterior. Pues tenemos también la gran suerte de contar con otra magnífica ponente como es Marisa Tejedor, es licenciada en biología, doctora en osteología de cetáceos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director científico de estudios biológicos de la Red Canaria de Cetáceos Varados de las Islas Orientales. Y nos va a hablar un poquito de los cetáceos, sus amenazas y el archipiélago chinijo. Los dejo con Marisa y todo tuyo, Marisa. Pues muchísimas gracias, Alexis. Gracias de corazón por haber organizado este fantástico seminario tan necesario ahora mismo para el archipiélago, para volver a denominar el PRUF, como volver a elaborar el PRUF como tiene que ser y poder proteger este área como se merece. Realmente es fantástica. Entonces, bueno. Felicitar a Alicia por su fantástica charla ahora mismo. Y voy a intentar dar una visión general de lo que hacemos en la red de cetáceos varados a nivel biológico. Mencionaré a todos los actores implicados, pero bueno, en principio os voy a mostrar un poquito lo que hacemos en la red de cetáceos varados y enfocado, por supuesto, a la zona del archipiélago Chinijo. ¿Cómo pasa? ¿Pasa esto? ¿No quiere pasar? Ahora. La red de cetáceos varados se puede decir que lleva funcionando de una forma más o menos mecánica y bien protocolizada. Desde la década de los 2000. Por un lado, nos encontramos con la parte científica en la que están implicados pues, las personas que se realizan a recoger los datos biológicos, como fue la SECAC en su momento, Canarias Conservación con Manolo Carrillo en las Islas Occidentales. Y por mi parte, desde unos años para atrás, para acá, en las Islas Orientales, y el grupo del IUSA, del Instituto Universitario de Sanidad Animal, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son los veterinarios encargados de recoger toda la información patológica de los animales. Por supuesto, no podríamos hacer nada sin el apoyo financiado por principalmente el Gobierno de Canarias. Darle las gracias por todos los esfuerzos que ha estado haciendo durante todos estos últimos años porque la red de cetáceos varados tuviera una financiación para poder llevar a cabo todos estos estudios. Y, por supuesto, apoyado por fondos del Ministerio del Estado español, fondos FEDER, fondos europeos. Vamos buscando de debajo de las piedras fondos para poder investigar. Y luego, por supuesto, todos los cabildos insulares que nos ayudan siempre que es posible en ponernos a disposición los cadáveres, ¿no? Es un tema bastante, bastante complicado. Y luego, por supuesto, los permisos del ministerio que necesitamos todos para poder llevar a cabo todos estos estudios. También muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando y por esa implicación tan maravillosa que tienen actualmente los técnicos que trabajan en el ministerio. La red de cetáceos varados, que fue comenzada principalmente por Vidal Martín y por Manuel Carrillo en la década de los 80, cuando no había nadie dedicado a estos animales, pues los primeros datos de los años 80 nos han dado bastante información de los animales que aparecían por nuestras costas. Hasta el momento, desde 1980, en la red. En la base de datos de la red tenemos un total de 1.501 cetáceos varados.
cetáceos, animales. Todos estos animales están envueltos en 1430 eventos. Significa que en algún evento aparecían más de un animal, o sea, en algunas parejas que aparecían de madre cría o en los famosos paramientos masivos. De todas formas, lo que voy a contar a partir de ahora de los varados en Chinijo, vamos a contarlo desde el año 2000, que es realmente cuando la red de cetáceos funciona de una forma más protocolizada. Los animales varados, como dijo Jerassy Lounsbury hace varias décadas, constituyen una fuente de información fundamental y a veces la única sobre la anatomía, ecología, genética, patología, parasitología o toxicología de las especies en cuestión. Daros cuenta que hay gran cantidad de especies de cetáceos que únicamente se conocen por los varamientos. Muchos no se han visto todavía en el mar. Es muy difícil trabajar con estos animales en el mar por toda la logística que conlleva, luchar con las condiciones climatológicas. O sea, realmente los grupos de investigación que trabajan en el mar requieren un esfuerzo personal y logístico muy grande. Entonces, toda la información que nos viene de los cetáceos varados es fundamental para conocer la biología de estas especies, biología y, por supuesto, su patología. Toda esta información biológica, por supuesto, la vamos a utilizar para aportar esa información que realmente las administraciones necesitan para ver el estado de conservación de las poblaciones y, a partir de ahí, realizar las gestiones necesarias para poder conservar. Entonces, toda esta información biológica, en nuestro caso, la ponemos siempre a disposición de todas estas administraciones a través de los informes que les vamos presentando anualmente. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en el momento que una persona localiza el cuerpo, una persona puede ser cualquiera que se vaya paseando por la playa o parte de los técnicos, lo que llamamos la asistencia primaria, son los agentes de campo de las distintas administraciones o incluso nosotros que nos encontramos el animal en las playas. En el caso de que sea un local, una persona de a pie, lo primero que tiene que hacer, por favor, es llamar al 112. El 112 es el que activa realmente la red de cetáceos varados. Entonces, mucha gente llama a típico colega que conoce, que sabe que se dedica a cetáceos. Si verdaderamente la llamada es directamente al 112, nuestra reacción va a ser siempre muchísimo más rápida que si pasa por diferentes teléfonos. Entonces, llegamos mucho más tarde cuando no recibimos llamadas directas. Entonces, recibimos ese aviso, la red se pone en marcha y acudimos al lugar. Acudimos al lugar para recoger el animal, para coger los datos necesarios o para realizar la asistencia especializada en cualquier caso. Utilizamos una ficha específica en la que recogemos de forma somera, es una ficha de campo, recogemos de forma somera toda la información. ¿Vale? Esta ficha la hemos hecho a nivel de familia, ya que, por ejemplo, los datos biométricos de los animales varían en función de la familia de cetáceo que tengamos delante. Por ejemplo, aquella era la de un delfín, aquí tenemos la de un cifio, un misticeto, un cachalote, en este caso es un calderón, pero esta ficha también serviría, por ejemplo, para cualquiera de los que se denominan, según ciertos autores, Globicefalinae, intentan
eliminar de la familia Delfinidae a todos aquellos animales con cabeza globosa, como son las orcas, los calderones, etc. Y luego, por otro lado, el cachalote pigmeo. Quiero parar para preguntarle a Alexis si todo va bien, si la presentación está yendo como vale, tiene. Marisa, no pensaba interrumpirte, pero ahí creo que, no sé por qué, se te ve el recuadro en donde en teoría me deberías ver a mí, bueno, el recuadro de un recuadro superior derecho y arriba a la izquierda, que tiene que ser el de la imagen, y arriba el de un menú que tengo. Pero déjalo porque no está afectando a lo que tienes en la presentación, ¿sabes? Pero podrá estar en algún momento. Vale, lo voy a disminuir porque a mí no me hace falta. Vale, perfecto, eso. Y lo de arriba, pues también, eso, lo que estás tocando ahora, que debe ser la... Perfecto, vale. Es la barra de herramientas. De... Sí, por todo vale. Por lo demás, bien, pues mira, sí que tenías ahí, sí que estaba afectando. Pues nada. Fenómeno. Así no me veo y así no me pongo nerviosa. Bueno, para empezar con la ficha, que es importante también que la gente lo sepa, lo primero que en lo que nos centramos es quién, cuándo y dónde. O sea, de qué especie estamos hablando, cuándo ha aparecido y en dónde ha aparecido, por supuesto. Entonces, toda esta información, solamente esta información, ya nos da una aproximación de lo que tenemos en nuestra área. Por ejemplo, aquí os estoy mostrando las 30 especies de cetáceos que están registradas en Canarias. La mayor parte de ellas, bueno, todas estas especies están registradas tanto por varamientos como por avistamientos. Hay muchas que son únicamente por avistamientos, como es la ballena franca o el rorcual azul, pero hay otras que únicamente las tenemos registradas por varamientos, gracias a los varamientos. Entonces, eso es una información súper interesante que el aportar este registro a nuestras islas. También, por supuesto, el lugar nos va a dar una aproximación de por dónde se están moviendo los animales. Todo este estudio a largo plazo también nos da una aproximación, os estoy poniendo aquí, estas gráficas son solamente para la familia Acogidae, para los cachalotes, pigmeo, perdón, y enano, pero es un ejemplo, ¿no? para mostrar el conjunto. Nos da una aproximación también de la evolución de esos varamientos. En el caso de que haya años que se produzcan picos de presencia, nos puede decir que algo está sucediendo o no, simplemente son las corrientes que nos los traen. Hay muchísimos factores alrededor de la presencia de mayor o menor de varamientos. Y luego, por supuesto, la estacionalidad a lo largo del año, qué meses del año aparecen más o aparecen menos cada una de las especies. Esta información de forma global, aplicada a todas las especies, pues es súper interesante a largo plazo, para ver sobre todo anomalías en esta presencia. También, por supuesto, el registro de estas especies, en el caso, por ejemplo, del Mesoplodon videns y el Mesoplodon mirus, todos estos registros, en el caso de mirus también se han visto, se consiguieron avistamientos, nos han permitido publicar el límite, el hecho de que se trata de Canarias, se trata el límite más sureño de estas especies en el noreste atlántico. Entonces, también saber hasta dónde llegan. Mesoplodon videns apareció únicamente un animal, muy probablemente en un año en el que las corrientes... fue un año un poquito más frío, las corrientes, el agua venía más frío, esto es una especie, es más norteña, entonces probablemente alguna corriente trajo este animal a nuestras aguas, pero también nos dan una idea de esos cambios climáticos que están sucediendo a nuestro alrededor. Y otras, por ejemplo, en este caso todo lo contrario, Estenera longirostris, que es el delfín de tornillo que le llaman, el acróbata,
es un delfín que aparece más en las zonas más tropicales, pero un año aparecieron tres animales en un varamiento activo, o sea, aparecieron vivos tres animales, murieron, aparecieron cuatro, murieron tres. Y por ejemplo, en este caso sería el calderón común, que también es más norteño, y únicamente lo tenemos registrado en Canarias por la presencia de cráneos. Cráneos encontrados, bueno, restos, en un caso eran unos restos óseos encontrados en la playa, y en otro caso un señor que tenía uno de los cráneos que se había encontrado en la playa. Entonces, bueno, todos estos datos son muy interesantes. En el caso de Chinijo, he cogido, para poder hacer un compendio de los varamientos que hay en la zona, he cogido los límites de ambas zonas protegidas y he creado una especie de polígono donde he incluido los varamientos que han sucedido dentro. En el caso de Chinijo, desde el año 2000, en toda esta zona, tenemos un total de 59 varamientos, ¿vale? Estos 59 varamientos son de 13 especies diferentes, de 5 familias. Son ballenas, cachalotes, cachalotes pigmeo, los tifios y varias especies de delfines. Esto es muy interesante porque hay varias especies que se suelen avistar con mucha frecuencia en el entorno de Chinijo, como es, por ejemplo, el rorcual tropical. El rorcual tropical no lo tenemos registrado en los varamientos en esta zona, por supuesto. Esta es una zona muy chiquitita en comparación con el resto del archipiélago, que hay varios varamientos. Aquí tenemos únicamente como rorcual registrado el aliblanco, ¿vale? Que también es frecuente. Entonces, quería mostraros, bueno, los más frecuentes en estos varamientos han sido el delfín listado, el cachalote, el cifio de Cuvier y el calderón tropical. Antes de seguir, quiero advertir a la gente que está viendo la presentación que en esta charla va a haber muchas fotos de animales muertos. Entonces, bueno, si alguien es especialmente sensible con estas cosas, quiero advertirlo, que no son animales saltando en el mar, son animales en diferentes estados, además de descomposición. Que bueno, por si acaso preferiría advertirlo antes de seguir. Entonces, estas son las cuatro especies más frecuentes en los varamientos encontrados. A nivel estacional, como en toda Canarias, la mayor parte de las especies, a no ser las menos frecuentes, suelen suceder a lo largo de todo el año. Por supuesto, tenemos especies estacionales, como son el delfín común, que aparece determinados meses del año con una mayor frecuencia. Esto también es a nivel a largo plazo. En los últimos años también estamos observando que especies que de forma general eran estacionales, cada vez lo son menos. Es decir, por ejemplo, el delfín común que estamos hablando era más frecuente en 4 o 5 meses del año, como son los que estamos ahora. De unos años para atrás, estos meses se están ampliando. De hecho, hay años que han aparecido incluso en diciembre, cuando no deberían, ya tenían que empezar a venir en febrero, irse en junio, una cosa así, pero esos meses se están ampliando y está sucediendo con varias especies. Antiguamente el rorcual tropical también era estacional y de hace varios años ya, una década, el rorcual tropical lo encontramos a lo largo de todos los meses. Los empresarios de whale watching, los trabajadores de whale watching lo saben, son especies que son ejemplares que están
avistando a lo largo de prácticamente todo el año. Entonces, en el caso de Chimijo, ver la estacionalidad de estas especies tiene un cierto sentido, porque estamos hablando de una zona pequeñita en comparación con el archipiélago, que sería un análisis un poquito más lógico, pero nos da también una idea de los animales que se están moviendo en torno a esas épocas del año. Quería mostraros también especies que no son tan frecuentes en los avistamientos, pero que son muy frecuentes avistarlas y hombre, también es bonito ver los animales vivos. Y le he pedido a varios amigos que me mandaran fotos de estos animales en torno al archipiélago, como el amigo Jorge Cáceres, Javier Bermúdez, del coordinador técnico de la reserva, y Luis, el oficial del puerto de Órzola, me han enviado súper amablemente imágenes de estos animales. Aquí tenemos, por ejemplo, el delfín gris, el Grampus griseus, que es fantástico. Jorge me mandó un avistamiento completo de un grupo de esta especie en torno al archipiélago. Me hubiera encantado ponerlas todas porque todas las fotos eran fantásticas, pero bueno, para mostrar una muestra, voy a quitar esta barrita de aquí para ver el nombre de Javier en esta fantástica foto de los cachalotes, en torno a una familia de cachalotes, en torno al archipiélago. Normalmente en Canarias durante todo el año tenemos el cachalote y lo que tenemos fundamentalmente son grupos de hembras con crías. Los machos suelen venir de forma estacional para aparearse con las hembras. Los machos recorren todo el hemisferio migrando, pero las hembras con las crías se quedan en sus zonas. Canarias es una de ellas, por eso tenemos, bueno, ya hablaremos luego del cachalote. Voy a intentar, a ver si me enlaza un pequeño vídeo de, voy a adelantar un poco, del delfín de dientes rugosos, que es muy característico y es bastante frecuente en torno al archipiélago Chimijo. Aquí lo tenéis, una parejita. Son súper reconocibles porque mantienen un comportamiento. ¿No se ve? ¡Oh, qué pena! Nada, no se ve. No, me dicen por aquí que no se ve. A ver cómo la puedo quitar ahora. No se ve. Bueno, pues quería poneros unos vídeos, pero no se ven. Me han chivado por aquí al ladito. Una penilla. Eran unos, bueno, el delfín de dientes rugosos, que como decía es bastante frecuente en el norte de Lanzarote, en toda esta zona. Y Javier me había mandado unos vídeos sacados desde el barco de la reserva, fantásticos. Una penilla que no puedan verse. Y también Luis me había enviado un vídeo precioso de un rorcual tropical acercándose a la embarcación, jugando, dando la vuelta. Una penilla no verlo. Pero bueno, así adelantamos un poquito. También este es un avistamiento que me mandó el amigo Jorge, también para que veáis la diversidad tan preciosa que hay en torno a esta zona. Esto es un pequeño banco de trompeteros que fue atraído por el delfín moteado. Aquí veis una fantástica foto, el trompetero saliendo. Entonces, todo este barullo de pececillos y los delfines cazando, pues crea un entorno en el que empiezan a unirse aves por arriba, en este caso una cenicienta, una par de la cenicienta, un alcatraz, una gaviota patiamarilla, creo que es. Me perdonen los ornitólogos si me equivoco.
Y dos rorcuales tropicales maravillosos que aparecieron en esta orgía trófica. Y bueno, mostraros estas maravillosas imágenes de Jorge, del rorcual comiendo, el rorcual cuando abre la boca, pues capta toneladas de agua y todo lo que esté en ese círculo de agua. Entonces, todos los trompeteros van para adentro y, como bien decía Alicia antes, bueno, pues los trompeteros y todo lo que haya en el agua en ese momento. Volvemos en plan choque a los cetáceos varados y vamos a seguir con la información general del varamiento y de las circunstancias. Lo que hacemos cuando llegamos es hacer fotos de todo el evento, desde el inicio hasta el fin. También intentamos decirle a los técnicos que aparecen antes que nosotros, porque desgraciadamente no vivimos cerca de todos los varamientos. Normalmente tardamos cierto tiempo en llegar. Entonces siempre le pedimos a los agentes que están en el campo, ya sean los agentes de cabildo, de ayuntamiento, contratados o las fuerzas del orden, que por favor saquen fotos del animal. Nosotros en el momento que ya estamos allí, sacamos fotos de todo el evento para ver toda la situación de recogida del animal. Luego veremos por qué. También tenemos que tener en cuenta quién ha participado en ese evento. Por supuesto, para darle las gracias. Son situaciones muy engorrosas. Los animales normalmente tienen unos olores muy fuertes, no todo el mundo lo aguanta. Pero bueno, siempre hay amigos que aparecen. Aquí Carlos Suárez, el fantástico fotógrafo, amigo. Aquí tenemos a Silvia, de la bióloga del parque, que nos dio una charla maravillosa la semana pasada de la riqueza que hay en torno al archipiélago, una cría de cicio, agentes del cabildo. Toda esta gente, agradecérselo enormemente. Este caso, este calderón que apareció flotando ahí en el norte, fue sacado por el puerto de la Graciosa. Este es, pues, mi primer caso en la Graciosa. Esto fue en el año 2004. Aquí están los agentes del parque. Se trató de una hembra, tenía el estómago lleno. Y yo estaba allí gracias a Manolo Carrillo. En ese momento estaba trabajando con él, con Canarias Conservación en Tenerife. Estábamos montando estábamos montando algún esqueleto, no recuerdo cuál, y andábamos por Lanzarote. Estábamos montando los esqueletos del Museo de Cetáceos, efectivamente. Estábamos por Lanzarote y acudimos con Vidal Martín a la Graciosa a este animal, que estaba allí también Silvia, estaba el amigo Ginés, estaba allí todo el mundo. Siempre, por supuesto, tenemos el apoyo de todos estos agentes, que es imprescindible su ayuda para poder llevar a cabo todas las labores. La mayor parte de las ocasiones en Chinijo, los varamientos, las necropsias las hacemos a pie de playa. Entonces, toda la ayuda que puedan ofrecernos es súper bienvenida. Antonio Portales, el amigo Ginés, gente de Traxa, maravillosa, del Cabildo, una gran ayuda, siempre. La gente también es una ayuda espectacular en muchas ocasiones. En este caso, un calderón en Famara, por supuesto, yo no iba a poder con él. Estaban los chavales de socorrismo y un montón de gente en la playa, que al final, bueno, entre todos conseguimos sacar al animal de la influencia de las olas, porque si no el camión no podía entrar, y con la ayuda, por supuesto,
de Emerland, de emergencias de Lanzarote, tirando entre la gente y el coche, bueno, pues pudimos sacarlo para arriba y me encanta que las cosas salgan bien. aprovecho este lapsus para darle las gracias, ya que me puse, a toda la gente que ha estado de alguna forma envuelta en alguno de estos varamientos. Se me va a olvidar muchísima gente, por supuesto mis compañeras de Canarias Conservación y de la SECAC, que entiendo que es engorroso trabajar con cetáceos varados y tiene que ser una pasión si te dedicas a esto. Entonces, por supuesto, Erika Urquiola y Manuela Chavaleta, del Gobierno de Canarias, maravillosos técnicos súper implicados, Aureli Centellas del Parque, Jorge Cáceres, Jacob y Javier Bermúdez de la Reserva, Luis del Puerto de Órsola, Armando Tavío y Jessica Perdomo, son dos vecinos de Órsola que me ayudaron muchísimo con uno de los cachalotes, Asier de Zamara también, Juan y Arancha de Traxa de la Graciosa, Alejandro y Pablo de Traxa de Lanzarote, y bueno, aquí tenéis todo el listado, si no me voy a extender demasiado, pero mil gracias a todos, a Amaro de la Graciosa, a Quirme, el Seprona, por supuesto a Gloria Moreno, la Sargento Gloria Moreno, que aparte de por haberme avisado de varios varamientos, por todo el esfuerzo que la ha supuesto mantenerse siempre. Gracias. Gracias a todos. Porque efectivamente son situaciones muy engorrosas, ya como os decía, a pie de playa tenemos muchas veces que mantener hasta el equilibrio, como la amiga Leire, y siempre hay que mantener efectivamente la sonrisa en la boca, porque si no es complicado. La famosa playa del Alhambra, también en ocasiones nos encontramos solos en ese paraíso. Y esta foto creo que la sacó el amigo Ginés o el amigo Jorge, no lo sé. Situaciones complicadas porque no disponemos en toda esta zona de un espacio medianamente digno para poder hacer todas las tomas de muestras, las necropsias, y en ocasiones es un trabajo bastante, bastante duro. Tomamos la información también del tipo de varamiento, cómo ha aparecido ese animal, ¿no? De forma activa, pasiva o flotando, ¿no? La mayor parte de los animales, ahora os cuento, aparecen de forma pasiva, que es varados en la costa, ya muertos, ¿vale? En el caso de los animales flotando, su misma palabra lo dice, aparecen a una cierta distancia de lo que es la costa, porque en muchas ocasiones aparecen a 2-3 metros y significa un varamiento inminente en costa. Entonces ya ese varamiento lo consideraríamos pasivo. Pero cuando ya se encuentra flotando en alta mar, es un animal caracterizado como flotando. Ya este caso requiere de una embarcación que vaya a buscarlo y nos lo acerque a algún puerto, el puerto más cercano, donde se disponga de una grúa para poder sacarlo y poder trasladarlo, pues en caso de Lanzarote, pues normalmente al vertedero. Pasivo, como os decía, aparece el animal ya muerto en la costa. Existen ocasiones en que el animal, este es de la Graciosa, aparece muy fresco. Muy probablemente este animal lleve muy poquitas horas muerto, pero como lo hemos visto ya muerto, no lo hemos visto vivo, ya se considera un animal pasivo. Y activo. Activo es cuando el animal aparece vivo, aparece aún con vida. Esos animales pueden ser, por un lado, reflotados, es decir, devueltos al mar, o pueden morir. En el caso de Canarias, tenemos la gran suerte de que no tenemos esos varamientos masivos que vemos en la tele, sobre todo en la zona de Nueva Zelanda, en Australia, en el que aparecen 300, 400 animales varados en la costa. En ese caso, por supuesto, hay que intentar hacer todo lo posible
por devolver esos animales a su medio natural. Esos son anécdotas, son varamientos anecdóticos que suceden por alguna causa que no tienen nada que ver con la patología de los animales. Los animales normalmente están muy sanos y por alguna causa, ya sea porque ha subido muy rápido la marea, los animales se han despistado, se han quedado varados. Hay muchas hipótesis del varamiento masivo porque siguen a la hembra líder, que está a lo mejor enferma y todos lo siguen. Hay muchísimas, muchísimas hipótesis y, por supuesto, perdón, habrá muchos factores implicados en los varamientos masivos. Pero, como digo, en Canarias no tenemos, gracias a Dios, esos casos. Entonces, cuando aparece un animal vivo en nuestras costas, cuando aparece un delfín, ese animal muy probablemente tenga un gran problema, esté enfermo. ¿Qué ocurre con un mamífero que respira por pulmones? Estos animales, cuando llegan a costa, normalmente llegan a costa porque quieren morir a gusto, quieren morir sin ahogarse. Entonces, la buena intención de la gente que está en la playa y ve un animal así, lo que está haciendo es coger al animal y soltarlo otra vez al mar, e insiste, e insiste. Ese animal al final va a morir ahogado, va a morir con una gran angustia y, por supuesto, va a aparecer, en el caso de que aparezca, aparecerá muerto en algún otro lugar de la costa que quizás sea más inaccesible. Es que nos ha pasado de animales que fueron devueltos al mar y aparecieron en avanzado estado de descomposición días después en otros rincones. Entonces, quiero hacer un llamamiento, por favor, cuando encontréis un animal vivo, llamar al 112, porque aunque no lo creáis, vamos a intentar hacer todo lo posible por ese animal. Y, por supuesto, el siguiente paso sería la eutanasia. Es una forma de acabar con ese sufrimiento. Este es un caso de Famara en el que nos tiramos varias horas con el animal en la playa. Al final vino el veterinario, le practicamos la eutanasia y los comentarios de la gente en las redes sociales fueron realmente hirientes. Y a nosotros nos duele mucho cuando un animal acaba muerto. Entonces, la gente diciendo, llegaron los expertos y lo único que hicieron fue matar al animal. Y es complicado, es una situación complicada y a nosotros nos duele también bastante. Entonces, lo que tenéis que hacer, si podéis, es cubrir al animal para que se mantenga fresco con toallas mojadas, taparle el espiráculo, que es la abertura que tienen en la parte de arriba, que es por donde respiran, porque si les entra agua, se ahogan, ¿sabes? Como si a vosotros meten agua por las narices, y mantenerlo fresco hasta que lleguemos, ¿vale? Sería fantástico. Siguiente paso, vemos si es un macho o una hembra. Es fácil, en el caso de saberlo, si no lo sabéis, los machos tienen dos aberturas bien diferenciadas y con una gran distancia entre estas dos aberturas. Esta sería la abertura genital y esta sería la abertura anal. En el caso de las hembras, la abertura es más uniforme. Tienen pegadita la abertura genital y la abertura anal. Y normalmente, siempre en las hembras, aparecen las dos aberturas mamarias, ¿vale? Existen casos de especies, por ejemplo, es muy frecuente en cifios y en algunos delfínidos suele pasar que los machos presenten aberturas mamarias vestigiales. Entonces, realmente lo que hay que fijarse es que únicamente tengan una abertura. El siguiente paso es el estado de conservación del cuerpo, si está muy fresco o está en una autólisis avanzada. El otro día preguntaban si había algún documento relacionado con el protocolo de varamientos. Ese documento existe, fue encargado por el Ministerio en el año 2015, nos reunimos en Balsaín,
todos los implicados en temas de cetáceos varados a nivel nacional. Perdón. Y se concluyó en un documento técnico de protocolo nacional de actuación frente a cetáceos varados. Ahí se consensuaron una serie de protocolos y de denominación de cada una de las variables, ¿vale? En este caso, de muy fresco a una autólisis muy avanzada, pues se observa, os voy a poner solo los dos ejemplos, del muy fresco, el animal acaba de morir, sabemos que acaba de morir, o un animal con una autólisis muy avanzada, que en este caso, pues lo que nos vamos a encontrar son restos, ya sea una babilla que forma parte de la piel y la grasa de estos animales, o huesos, restos de huesos. También la condición nutricional aparente, ¿vale? En este caso nos fijamos en lo que es el perfil del animal y ya lo caracterizamos en una condición desde buena hasta muy pobre, ¿vale? En este caso también os pongo ambos extremos. El primero sería un delfín en una condición, está gordote, está bueno, y se le, aparentemente tiene un buen estado de salud. Perdón. Y en el caso del cifio, vemos por supuesto que se le notan, tiene varias curvas en el cuerpo donde se le nota prácticamente las expansiones laterales de la columna vertebral, las costillas, es un animal que se le ve en muy mal estado, es una condición nutricional muy pobre. El siguiente paso que hacemos es fijarnos en el exterior, qué marcas, cicatrices o heridas tiene. En la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con heridas propias de la acción del varamiento. Son roces superficiales muy irregulares, causadas normalmente por la acción de las rocas que existe en la zona. Por eso también tenemos que apuntar en las circunstancias de varamiento qué tipo de zona es, ¿vale? Si es una playa de rocas, si es una playa de arena, para luego también evaluar el tipo de marcas que observamos cuando tenemos al animal delante. Como os decía antes, no siempre vamos a llegar al lugar de varamiento. En muchas ocasiones, los técnicos llegan antes que nosotros y son capaces de coger el cuerpo y trasladarlo al lugar donde luego nosotros vamos a ir para poder hacerle la evaluación, ¿vale? La toma de muestras, la necropsia en el caso de los veterinarios. Otro tipo de marcas que encontramos son las marcas de interacción social. Daros cuenta que son animales muy sociables. Entre ellos se marcan mucho, con, ya sea a raíz de juegos o por interacciones de peleas entre machos o machos jóvenes que van a acosar a las hembras o las madres. Cuando cogen a las crías, entre ellos se van dejando muchas marquitas superficiales. Entonces nosotros también lo que hacemos es medirle la distancia que hay entre cada uno de los dientes para establecer unas categorías también de distancia de cada una de las especies. Para luego nos vamos en la superficie de ese cuerpo y vemos qué posibilidad hay de que esas interacciones sean intraespecíficas, es decir, dentro de la misma especie, o interespecíficas. Con otras especies. En el caso de con otras especies que no sean de cetáceos, tenemos, por ejemplo, ejemplos como son el del famoso tiburón cigarro, que es el Isistius brasiliensis e Isistius plutodus. En nuestro caso, en Canarias, está registrado el primero, brasiliensis. Plutodus lo descubrieron hace relativamente poco. En Canarias todavía no está descrito, pero por las marcas que dejan estos animales en la superficie del cuerpo, pensamos que es posible que también pueda estar, ¿vale? Todo depende, esta es la boca de este tiburón pequeñito, Plutodus es más redondeada y Brasiliensis es un poquito más alargada. Petromyzum marinus, que son las lampreas,
No lo tenemos muy claro si en Canarias tenemos lampreas que interaccionen con nuestros animales. Existen marcas que podrían dar lugar a pensar que sí, pero todavía no lo sabemos. Se han hecho estudios en otras áreas del mundo, por ejemplo aquí con el rorcual aliblanco, en el que no solamente se ha visto al animal pegado al animal, el animal me refiero a la lamprea pegado al rorcual, sino que se han analizado todas las marcas que dejan estos animales. Entonces, bueno, son citas bibliográficas que nos van aportando información para luego aplicarlo en nuestra zona. Interacción con otras especies, también podemos decir que tienen interacción con la comida. La comida está viva y la comida está luchando por su vida. Entonces, normalmente, en esas luchas entre depredador-presa, quedan restos de esta interacción en la superficie del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, una marca del disco, de cada uno de estos discos que tienen, imaginaros, son 2 centímetros, esto es un cachalote, la mandíbula de un cachalote. Este calamar era de buen tamaño. Y aquí en la garganta de este delfín también tenemos bien marcaditos todos los rejos de los cefalópodos. En este caso también es muy interesante, es la boca de un calderón en el que se pueden ver por aquí arriba a la derecha las marcas de los rejos de los cefalópodos. Todas estas marquitas que hay alrededor de la boca muy probablemente sean de las espinas de peces. Y luego este ejemplar que más adelante os cuento, que también es muy interesante. Por otro lado, la predación y el carroñeo. También hay marcas que nos dan una idea también de en qué hábitat se están moviendo, con qué especies interaccionan a su alrededor, qué otro tipo de especies hay. En este caso, por ejemplo, se trata de una predación de tiburón a un animal. Sabemos que es predación y no carroñeo porque este animal apareció vivo, ya con la marca hecha. Entonces sabemos que hubo un ataque de un tiburón a este pequeño animal. Y en este caso se trata de carroñeo, un cogia pigmeo. Estos son grandes bocados de los tiburones cuando van a carroñear a los cadáveres. En la predación también que está sucediendo en Canarias en los últimos años, lo estamos viendo muy bien con la orca, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hace poco la compañera y doctoranda Raquel Puig sacó una publicación preciosa en la que estamos varios hablando de esta interacción que está habiendo entre las diferentes especies en Canarias. Y una de las conclusiones es que la orca está predando principalmente sobre buceadores profundos. Es algo muy interesante. Se han aparecido restos. De hecho, esta foto enviada por Tamia Brito de la Reserva de La Palma, esta interacción con orcas a un grupo de cifios fue observada y luego al cabo de poquito tiempo apareció la cabeza de la cría, una parte de la cabeza de la cría ya predada. En este caso, este año, es el 2018, aparecieron 2 aletas, únicamente las aletas dorsales de un calderón tropical con marcas de dientes de orca. Y por otro lado, podemos encontrarnos cuerpos extraños asociados al cadáver. Esto es una curiosidad. En este caso había enganchado en la cola del delfín un ave. Pensamos que es una garcilla, pero bueno, son datos que se van acopiando a cada una de las fichas. ¿Qué epibiontes o ectoparásitos nos encontramos sobre el cuerpo de los animales? Esto también nos da una información
muy interesante sobre el ambiente en el que se mueven, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos encontrar anfípodos, como es el caso de los tiámidos, son estos pequeños crustáceos. Este es un animal ya identificado, es Isociamus delfini, que se encontró en la boca de este calderón. Estos ejemplares se les llama las pulgas de mar. Y en el caso de los cachalotes, por ejemplo, hay una especie que únicamente se asocia con los cachalotes macho y otra especie se asocia con los cachalotes hembra. ¿Hasta dónde puede llegar la especiación de este tipo de ejemplares, ¿no? Es complicado luego para su supervivencia en el caso de que ocurran grandes cambios. También encontramos otro tipo de pibiontes, en este caso no son ectoparásitos porque no le producen ningún mal al animal, simplemente son crustáceos sésiles que se apoyan encima, filtran, son filtradores en su mayoría. O en el caso, por ejemplo, de Xenobalanus, que es un crustáceo también muy frecuente en nuestros animales cuando aparecen, es frecuente encontrar el filo caudal lleno de las bases calcáreas, ¿no? que forman estos animales. El problema es cuando nos encontramos ya una masificación de estos animales. No le producen al delfín ningún mal. Lo que pasa es que son un indicador de que ese delfín ya viene con un problema añadido. La velocidad de natación ha disminuido, por lo tanto, la colonización de estos ejemplares es más fácil. O sea, el animal viene con algún problema. Entonces, su masificación es un indicativo de que algo le pasaba a ese delfín, ¿vale? Otro caso es con Choderma y Penela. Penela ya sí que es un ectoparásito porque se introduce dentro de la piel grasa y llega hasta el músculo y ya se alimenta de esos exudados. Entonces ya se considera un ectoparásito. Uno o dos ejemplares sobre un delfín o sobre cualquier otro cetáceo no significa nada. Y es muy curioso con Choderma auritum que se presenta sobre el Penela. También con Choderma es muy frecuente verlo colonizando los dientes de los cifios. Muchas veces en los que estáis en el mar y veis aparecer un cifio, sabéis que los cifios únicamente tienen dientes visibles los machos, las hembras los tienen dientes, pero no sobresalen de las encías. Los machos adultos tienen grandes dientes, solo dos, y estos ejemplares colonizan esos dientes. Entonces, en las fotos normalmente que salen parecen como plumachos es este ejemplar con Choderma. Y por otro lado, otro tipo de ectoparásitos podrían tratarse de las rémoras. O Isistius, determinados peces que sí les producen algún daño. En este caso, esta rémora, esta es una foto sacada por Fabián Ritter en la Gomera, en el que el delfín presentaba algún tipo de afección dérmica y hay una rémora pegada a él. Y finalmente, diatomeas. Hay especies como cifios que en su piel acumulan parches de diatomeas, ¿vale? Entonces también es interesante recoger muestras de estos ejemplares, ya que son en muchas ocasiones son indicativos de zonas determinadas del mundo. Entonces sería interesante recogerlas. Por otro lado, los endoparásitos, no me voy a extender, hay una serie de endoparásitos. Ya he visto antes que el vídeo no se veía. Vamos a intentarlo otra vez. No se ve, ¿verdad? Bueno, es una penita. Esto era un vídeo en el que os mostraba
un contenido estomacal recién de un animal muerto, pero muerto muy poquitas horas, porque estaban los anisakis. Los anisáquidos son unos nemátodos muy, muy frecuentes cada vez más, vivos, moviéndose en torno a... Entonces, a lo mejor hay gente que hasta me agradece que no se vea el vídeo. Bueno, los animales, los cetáceos son animales salvajes, animales silvestres. En la naturaleza, la mayor parte de los animales están parasitados a algún nivel. En el caso, por ejemplo, los anisáquidos, es muy frecuente encontrar anisáquidos dentro del estómago de los cetáceos, que normalmente se alimentan de peces principalmente, ¿no? Es uno de los vectores principales, los músculos de los peces. Y luego, bueno, pues una serie de parásitos muy característicos: es Crassicauda, encifios, Filobotrium delfini, en torno a la grasa del animal. Estos son los senos aéreos de un calderón. Está colonizado por dos tipos diferentes de parásitos. Bueno, hay muchas especies. Y aquí darle las gracias a la doctora Natalia Fraya del National History Museum de Londres y de la Universidad de Valencia, que ha realizado una identificación de los parásitos recogidos entre el 2016 y 2018, y hizo una identificación maravillosa de los parásitos que la enviamos, y tenemos ya, por lo menos es la primera vez que se hace, y tenemos ya identificados bien bastantes de estos animales. El siguiente paso es el contenido gástrico. Cogemos lo que se ha comido el animal, es una forma de identificar la dieta, ¿vale? Hay otra manera de ver la dieta de estos animales a través de los ácidos grasos. A través de las muestras de grasa que se recogen, hay una serie de moléculas que son los isótopos estables, que se mantienen constantes. Entonces se analizan esos isótopos estables para ver en qué lugar de esa dimensión 3D que es el océano, en qué lugar se ha alimentado. La ventaja de trabajar con el contenido gástrico es que nos da información real de las presas. Entonces, es un trabajo bastante engorroso, hay que limpiar muchísimo el contenido. Son muchas horas, y luego, por supuesto, hay que identificar cada una de las piecitas que conforman ese contenido, separarlo por especies, primero por tipos, por familias, porque estén reconocibles, no reconocibles. En este caso, la mayor parte son restos de peces, aquí la mayor parte son mandíbulas de cefalópodo, que luego podemos analizarlas para ver qué especies son. Es una mezcla en la que se ven hasta crustáceos. Estos son los otolitos de los peces, que cada uno de los otolitos también nos da de qué especie se trata. En este caso es un Exocoetidae, es un pez volador. Y aquí tenemos la mandíbula inferior de un cefalópodo. Esto es un ejemplo de una parte de un contenido formado por muchos peces pequeñitos, que luego hay que hacer toda una buena clasificación para ir estudiando cada uno de los pececitos que han ido apareciendo, y finalmente, por supuesto, hacer un listado de taxones identificados. Vale, en este caso, por ejemplo, hemos llegado a identificar Heterocongeler longissimus, que es la anguila jardinera, se encontraba en un delfín mular. Octopoteutis, por supuesto. Aquí tenemos a Trisopterus minutus, que es la... no me acuerdo del nombre... Es un pez que nos comemos.
Eutrigla y Ophidium. Son varios de los ejemplos que nos podemos encontrar en el contenido. Pasamos al estado reproductivo de los animales. En las hembras, si son ya reproductivamente activas, ya si se pueden reproducir, eso ya lo vemos con los ovarios, ¿no? La superficie de los ovarios, si presentan una serie de cicatrices, que se les llama cicatrices ováricas, es signo de que ese animal ya está teniendo ciclos reproductivos, ¿vale? Ya se está reproduciendo. En el caso de los machos, analizamos los testículos, ¿vale? Esto es un testículo de una cría, testículo pequeño, improductivo, un gran testículo aquí de un macho productivo, un feto, por supuesto, en hembras que son gestantes, que también nos hemos encontrado, y aquí también, este por ejemplo es un feto de un cachalote pigmeo, algo que nos estamos encontrando con relativa frecuencia. Entonces también estos son signos que hay que analizar para ver si está sucediendo algo en la población. Por otro lado, tomamos los datos osteológicos del animal para ver en qué grado de desarrollo está. Este es un caso, un ejemplo también de una gráfica con los tifios. La osteología nos da muchísima información, ya no solamente a nivel del grado de desarrollo, sino que nos da información de especie, es una información taxonómica, nos da información del comportamiento, porque podemos observar muchas lesiones que haya tenido en vida que han cicatrizado, pues a nivel de las costillas, a nivel de las mandíbulas, a varios niveles que nos dan una pista sobre las interacciones que puede llegar a tener ese animal. Y luego, por supuesto, las adaptaciones evolutivas, la segregación geográfica que mantienen esas especies. Daros cuenta que en un área, por ejemplo, como Canarias, si conseguimos obtener datos suficientes de alguna de nuestras especies, como por ejemplo pueda ser el delfín moteado, cogemos los datos genéticos, los datos morfológicos y los datos osteológicos, son las tres variables que hacen falta para que una especie que tiene diferencias con respecto a individuos de esa especie en otras regiones del mundo, esa es la forma que podemos conseguir que nuestra especie a lo mejor sea clasificada como raza geográfica o ya en un extremo como subespecie, pero al menos raza geográfica, y eso a nivel de conservación es súper importante. O sea, tener en nuestra área una raza, lo saben por ejemplo los ornitólogos, la gente que se dedica a estudiar animales endémicos de un área, eso es un dato maravilloso para poder conservar esa especie en nuestra área. Y también vemos, como os decía antes, esas anomalías, ¿no? que pueden llegar a presentar. Este animal era un animal adulto y esta anomalía es un trauma que recibió en el extremo del rostro, lo recibió años antes, porque estaba perfectamente osificado, estaba muy adaptado a ese golpe que había recibido, se alimentaba, no había ningún problema. También a nivel de diferenciación entre especies, por ejemplo, es una diferenciación entre los diferentes tifios para poder hacer estudios a largo plazo y, por supuesto, como herramienta de investigación. Para terminar, hablarles rápidamente de lo que son las amenazas que estamos viendo, ya no solamente a nivel del archipiélago Chinijo, que también, porque parte de estos animales pertenecen allí, sino a nivel del archipiélago. No les quiero analizar cada una de las amenazas, porque todos los expertos nos han hablado prácticamente de las mismas. Los grupos animales tienen prácticamente las mismas amenazas. Son en el caso de los cetáceos,
La contaminación, por supuesto, ahora os hablaré, los residuos a la deriva, los plásticos que nos hemos encontrado, verdaderas abominaciones dentro de estómagos. La interacción con la pesca, también estamos teniendo bastantes casos. Por supuesto, en este caso es un residuo a la deriva, residuo relacionado con las artes pesqueras. Esto también es una parte de la acción pesquera que habría que tener en cuenta a la hora de hacer la gestión para que todos los barcos pesqueros a bordo tengan un sistema de recogida de sus propios residuos, que no los tiren al mar, porque verdaderamente en el caso del rorcual aliblanco estamos teniendo muchos rorcuales aliblancos que aparecen exactamente como este animal. Muchos de ellos, gracias a Dios, han podido ser liberados antes de morir. Se les quitaba la red que traían amarrada en el rostro y pudieron reflotarse, pero es un grave problema los residuos de origen pesquero a la deriva. El impacto acústico, varios estudios a varios niveles y, por supuesto, el tráfico marítimo que está afectando principalmente a las poblaciones de cachalotes. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo que nos estamos encontrando en los estómagos. Esto es nylon, una pelota de nylon, hook. Y aquí varias de los estudios que se están publicando relacionado con las amenazas de los cetáceos, ¿vale? Como os hablaba antes, Alicia, a nivel de contaminación, ellos han visto que los DDTs y los PCBs están muy presentes en nuestro entorno. Los DDTs, como ella bien os ha dicho antes, fueron prohibidos hace un montón de años. Pues, por ejemplo, a nivel de los cetáceos, hemos analizado los delfines moteados y los mulares, y estas dos especies que son residentes en Canarias tienen unos niveles altísimos de este tipo de contaminantes. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque nuestras aguas, que estamos en mitad del Atlántico, deberían ser cristalinas. Bueno, pues este tipo de pesticidas habría que controlarlo a nivel de tierra. Y luego varios estudios que se están haciendo con los contenidos estomacales, el estrés cardíaco que presentó hace poco la compañera doctora Nakita Cámara. El estrés cardíaco que sufren estos animales, por ejemplo, en un varamiento. Un varamiento les puede dar un ataque al corazón, son súper sensibles. Por eso les decía antes que hay que tener mucho cuidado cuando aparece un delfín vivo. Y bueno, quiero acabar con la idea original de la fantástica biodiversidad que tenemos en Canarias. Es una zona privilegiada, 30 especies de cetáceos en Canarias. Yo creo que tendríamos que tener todo esto en cuenta cuando realicemos los informes de gestión. Y bueno, finalmente darles las gracias a todos por escuchar, por estar ahí, por interesaros por este tipo de actuaciones. Estoy encantada porque la gente realmente se implique en la conservación de la naturaleza a todos los niveles y, por supuesto, intentar hacer el boca a boca. Gran parte de la gente que necesita concienciación es la gente que no se mete a ver este tipo de charlitas porque no les interesa. Entonces, bueno, tenemos que dar guerra y gracias a todos. Alexis. Muchas gracias, Marisa. Una pena que sea un poquito tarde, pero vamos, por adentrarnos en este mundo tan desconocido,
que ahí están estos animales. Y bueno, verdaderamente cuando llegan a tierra en estas circunstancias es cuando podemos muchas veces aprender de ellos, ¿no? En estas lamentables situaciones como llegan, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por acercarnos a este mundo y bueno, a ver si se anima a bueno, que hay bastante que preguntar, si se van animando con las preguntas. A ver, ¿tienes Aquí. ahí acceso al chat? A ver. Si quieres, si tienes tú más acceso que yo, Bueno, espérate, no, porque lo tienes minimizado. ¿Cómo consultar las necropsias realizadas, Marisa? la misma pregunta que le hicieron a Vidal el otro día. Hay que solicitarlas al gobierno de Canarias. Todos los informes que hacemos anualmente se presentan al gobierno de Canarias, luego el gobierno de Canarias ya lo presenta al ministerio donde tenga que presentarlo para hacer las gestiones necesarias. Si se solicitan al gobierno de Canarias, son informes públicos, informes que están a disposición de todo el mundo, pero hay que solicitarlos, claro. Todos tenemos que solicitarlos. Si yo quiero informes patológicos, yo voy al gobierno de Canarias y los solicito. Y a ver, si alguien más se va animando. Que es un poco tarde, ya es la hora de cenar y la Nada, verdad Marisa, tú perdona que vamos, te tocó y luego después te puse ahí, después salieron en charlas antes y después y mire, una hora un poco mala, pero bueno, esto queda grabado y todas las personas que quieran consultarlo, boca a boca además, afortunadamente, lo van a poder consultar pues, las personas que están ahora en directo y lo quieran repasar algún dato y espero muchas más que se acerquen a las páginas donde están colgadas las charlas. A ver qué aparece otra más, vamos a ver. Dice, ¿se han notado más varamientos desde que hay más Mapaferry, Marisa? Sí, es una de los signos de incremento de colisiones. Ya no la aparición de los fast ferries, sino la creación de nuevas rutas entre islas. Hay determinados repuntes de colisiones que tienen que ver directamente con la presencia de embarcaciones de alta velocidad, sobre todo, pero embarcaciones grandes a cualquier nivel. Las colisiones con embarcaciones de hélices también se dan, que son normalmente grandes mercantes que pasan por Canarias, también suceden ese tipo de colisiones. Otra más, a ver. Las rutas tienen en cuenta, bueno, sí, las rutas tienen en cuenta la presencia de estos cetáceos. Bueno, hay muy buenas intenciones desde el último año. Hay alguna naviera que está intentando mejorar su visión con respecto a esto. El problema es que esas navieras tienen que intentar hacer el mayor esfuerzo en las áreas donde verdaderamente hay poblaciones de cachalotes. En su momento, cuando tuvimos a principios del 2019 las reuniones con el gobierno de Canarias, los grupos que estuvimos en algún momento trabajando con vivos o que siguen trabajando con vivos, les presentamos sobre el mapa las zonas de mayor concentración en este caso, de cachalotes, aunque también están las otras especies implicadas. El tema está que por la opinión pública se están centrando los esfuerzos en que es maravilloso también, por supuesto, hay unas poblaciones maravillosas en el sur de Tenerife, de Calderón y de Mular y de varias otras especies, pero el problema no es solo centrar el esfuerzo en esa zona, que apenas hay cachalotes, se ven de vez en cuando, por supuesto, es una zona de paso. Pero en las zonas de mayor densidad es donde las navieras deberían concentrar ese mayor esfuerzo, porque además hace poco salió un vídeo, se veía un barco
que estaba, iba directo hacia una yubarta, que tampoco vemos tantas en Canarias. Y el barco no varió de rumbo ni nada, como si no hubiera nadie al volante, como quien dice. Entonces, bueno, sí que tenemos que aunar esfuerzos para en pro de los cachalotes, para que las navieras se conciencien un poquito más. Marisa, alguien que tú conoces que está ahora muy al norte, te pregunta si la masopa común aparece con asterisco, ¿qué significa? ¿Que en Canarias solo hay registro de varamiento? Sí, Leire, solamente ha aparecido una marsopa, una cría muy chiquitita, apareció muerta hace varios años y es el único registro de marsopa que tenemos en Canarias. ¿O te preguntan si hay zonas donde la presencia del cachalote es más alta? Pues sí, hay zonas donde la presencia es más alta. En el canal entre Tenerife y La Gomera, que es donde entre Tenerife y Gran Canaria, que es donde se producen además el mayor número de colisiones, en todo ese canal, sobre todo en la parte norte, ahí hay una concentración alta de cachalotes. También en el oriente de Lanzarote y de Fuerteventura, en la zona norte de Lanzarote, ahí casi siempre que salíamos con el barco, encontrábamos los cachalotes. O sea, realmente los cachalotes se están moviendo por todo el archipiélago, ¿vale? Pero hay unas determinadas zonas que se pueden llamar zonas calientes, donde por la presencia probablemente de una mayor densidad de cefalópodos, mayores profundidades, varias variables, ahí se concentran con más frecuencia que en otras zonas. Bueno, también te preguntan por la situación actual que vivimos. Dice, se ven más cetáceos cerca de las costas. ¿Piensas que cuando se revierta la situación a la supuesta normalidad, habrá un repunte de incidencias con los cetáceos? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque ahora lo que se están viendo muy cerca de costas son principalmente delfines. Tampoco creo que se vean más, simplemente que estamos grabando más la costa porque nos estamos centrando más en lo que tenemos ahora mismo más a mano, que son la gente que vive mirando al mar, pues mira al mar, entonces ve, pero todos los que, más o menos, los que miramos al mar todos los días fuera del confinamiento, es muy frecuente ver cetáceos cerca de costa. Sobre todo en Canarias, en la mayor parte de las costas canarias no hay una gran afluencia de barcos. Esa gran densidad de tráfico marítimo se concentra en determinados puntos del archipiélago, donde son el sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, donde están los puertos turísticos más importantes o puertos grandes de navieras. Pero no creo que... No creo que haya un repunte, quizá alguna colisión más, porque va, sí, pero quién sabe. Quién sabe, bueno. Nadie tiene la bola mágica. Bueno, Marisa, si alguien no quiere aportar alguna cosita más, pues nada, Marisa, muchas gracias por dedicar el tiempo que has dedicado a preparar la charla, todos esos datos, sacarlos de ahí, mostrarlos a todo el mundo y nada, muchas gracias otra vez. Enhorabuena, Alexis. Y gracias a todos los que están ahí detrás por día a día estar ahí, pues eso, aprendiendo, y espero que estén aprendiendo igual que yo de todas estas personas como Marisa y los que quedan por llegar. Pues nada, hasta mañana. Adiós, Marisa. Chao a todos. Chao.